Hola, soy Blanca Giraldo, soy de acá de La Vereda del Socorro. Hace 2 meses que me entregaron mi casita, estoy muy contenta. A esto es lo que hemos aprendido en el arte allá, en manualidades, el pesebre. Esto también nos lo enseñaron a hacer, estas semejas, esto también me lo enseñaron. Bueno, cuando me entregaron la casita, aquí me pusieron los mueblecitos, la nevera estaba a este lado, el comedor estaba acá, aquí me pusieron el fogón, esto me lo regalaron, estos son cuadritos que yo he hecho, esto también fue el que hemos hecho, estos son los zapatos de mi familia, aquí es donde estamos todos, este zapatos pues significa mucho porque es donde estamos pues mi esposo con todos los hijos. Esto también lo aprendimos ahorita en el arte con doña Margarita. Esto también. Mi cuarto. ¿Cómo ven la casa? Hermosa. Mire, este es mi cuarto. También lo tengo arreglado, que también lo he hecho con mis propias manos. Esto me lo regaló la Fundación Compasión. Estos cuadros también me lo dio la Fundación Compasión. Ese también con mi Margarita. Estos son los cojines navideños que hemos aprendido a hacer. Este también lo hemos aprendido a hacer con mi Margarita. Este también, me encanta el arte, me fascina el arte. Como os he dicho, ese es mi pasatiempo favorito. Bueno, este es el otro cuarto. Este también me lo regaló la Fundación Compasión. Pues es un recuerdo de la mamá de doña Margarita y doña Cristina. Me lo donaron a mí. Estoy muy contenta, muy feliz, porque la verdad que aquí el espacio es muy reducido, pero he acostado hasta 14 personas. Aquí han dormido 2, aquí en la de abajo han dormido otras 2, aquí han dormido otras 2, aquí ha dormido mi hijo con la esposa y el niño. Y como aquí hay otra colchoneta, la tenemos aquí en la sala y nos hemos acomodado hasta 13, 14 personas. Cuando viene, porque pues la verdad yo tengo una familia muy numerosa. En este momento yo tengo, son 7 hijos y 10 nietos. Y a veces se reúnen todos acá. Y bueno, y muy contenta, muy feliz. Son cositas que también que he hecho. De verdad que me siento feliz. Mi vida ha cambiado mucho, mucho. Mucha tranquilidad. De verdad que no me provoca ni salir, porque pues estoy muy feliz con mi casita. Feliz, feliz. Bueno, este es el espacio de la cocina. Muy contenta porque pues nunca he tenido una cocina pues como tan confortable, con sus cajoneras, su agua en la cocina. Definitivamente esto es un regalo muy grande que mi Dios me ha dado. Este es el comedor donde comemos con mi familia. Y de todas maneras yo le quiero agradecer a la Fundación Compasión, a todos los benefactores, a todas las personas que hicieron posible este sueño. Para mí ha sido un sueño lo más lindo que yo he tenido en mi vida, y yo estoy segura que nunca lo voy a olvidar.